mejor de esta noche. El último monstruo para ti en esta noche, la mesa de la noche. Sigue brincando la Chayana, Alejandro Medina, el San Bartolo, que sigue bien prendido. El último monstruo, por aquí en el final. Ahora ya está permitiendo, atención, gente de caballo. La Chayana ya se le acabaron los hermanos. Y Alejandro Medina, que también está preparado, se le puede esta boca. Vamos a reconocer que tiene calificación referente a la externa y a la competencia. Hacia el otro lado, amigo de caballo. A la gente de San Vamos a seguir hablando, profesor Gonzalo. Hay que tomar esa alianza. Ahora a René González, ¿no? Un aplauso con este jinete. En las grabaciones del conjunto Parrameo les explicamos esto que se llama Todos los Valientes. Vamos a conocer la puntuación, quién tiene primer lugar, quién ha sido acreedor por allá a un lugar esta noche, por amigos de las cámaras. Para que no tengan detalles, detalle importante también referente a lo que fue también la competencia de diferentes zonas. Por ahí, la zona media, por ahí tiene por ahí también 42 puntos. La zona centro, por ahí ha sido también acreedora a 55 puntos. Así es que la zona ganadora por ahí ha sido la zona centro, por ahí con 55 puntos. Así es que ellos son los ganadores en esta ocasión, zona centro. En referente para ahí las montas también de terna, montas de calificación. Un tercer lugar corresponde para Víctor Carrizales, que montó el toro, el tequilero. Un segundo lugar corresponde también para Alejandro Medina de San Bartolo, que montó el lanzallamas. Y el tercer lugar corresponde para el jinete Armando Martínez de Capulín, que montó el toro al duende. Así de esta manera, por ahí el señor Javier Ontiveros ha dado también a conocer quién tiene lugar en esta vuelta tarde. A ver, reportes, ¿dónde están los reines? Esto se los va a pasar aclarando. Oh,
el bigote, compadre. Ándale, pollo, dice para ustedes, ¡adelé!
amigo Omar y Rafael también reciben el saludo por medio de las cámaras en esta noche. Mi primo, a toda la gente de Bogotá que nos está acompañando también por allá de Río Verde, la gente de Ojo de Agua Seco, mi primo, también la gente de Capulín, que se dejaron venir esta nochecita bien friecita. Hay que buscar su veladora, compadre, porque hace bastante brillecito. Y si estamos nomás parados, pues sí. Pero yo soy